Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, Sagitario. Bueno, vamos a ver en el amor o en cualquier cosita, ¿verdad? Que tú quieras saber en tu relación, lo que vives, lo que atraviesas, no importa. Aquí encontrarás respuestas. Hoy estamos trabajando con los oráculos, no tarot. Ustedes van a recibir ese mensaje directamente de tus guías, ¿verdad? Lo que ellos quieran decirte. Cuatro cartitas con el Lenormand, el oráculo de Lenormand. Bueno, vamos a ver para ti, Sagitario. Vamos a ver, piensen en la situación que viven, en lo que quieren saber, la respuesta que necesitan. Vamos a ver. Con mucho amor y con mucho cariño, claro que sí. Bueno, vamos a barajar bien. Vamos a ver qué viene para Sagitario. Inmediatamente en el amor. Bueno, la primera cartita es la culebra. Ay, Dios mío, qué cartita. La segunda carta es el árbol, ¿verdad? Después de una situación difícil que te dañó, empiezas a sentirte mejor, empiezas a sentirte más tranquilo, más tranquila, ¿ok? Con el árbol. Situaciones ocultas salen a la luz, ¿ok? Y llega, vamos a ver, una cartita más. Decisiones que se van a tomar. La montaña es lo frío, lo duro, ¿verdad? Algo sale a la luz, sale a la luz, es decir, con los pececitos, el libro, los peces y la montaña. Algo sale a la luz que te hace entender muchas cosas, ¿verdad? El oso y las nubes. Con firmeza, Sagitario, tú vas a buscar esa claridad, esa tranquilidad. Con firmeza, el oso, andas buscando la claridad, tú andas buscando la claridad, ¿verdad? No te salen mal. Yo pienso que aquí, yo pienso que se ha aprendido algo. Hay una situación que sale a la luz que va a frenarte, como la montaña, como que te vas a entender cosas. Aquí están, ¿verdad? El libro es lo que está oculto. Sale a la luz, algo como que se destapa, algo que sale a la... Y te recoges, ¿verdad? Eso es lo que te dicen las cartas del Lenormand. Ahora vamos a ver qué te dicen esos ángeles guardianes. Es una situación que yo veo que viviste, la culebra, situaciones no buenas, ¿verdad? Pero estás ahora buscando esa tranquilidad y esa estabilidad. Situaciones que van a salir a la luz, que te van a dar respuestas con ustedes es lo guía que le están hablando. Pónganlo en su situación, en su vida. ¿Ok, Sagitario? Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance para mis sagitarianos hermosos tototes. Atraiga su alma gemela. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela, ¿verdad? Todavía tú no has encontrado a esa persona. Pero te gustaría, ¿verdad? Tener una relación con esa persona que tú sientes, ¿verdad? Que puedes encontrar. Te ayudará a encontrar las buenas afirmaciones. Y la otra es alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela. Mira, aquí hay una situación. Esta es una pregunta que ustedes saben que a mí me gusta cortarle a cada cual. Eso es algo muy personal. Pero tú vas a encontrar esa alma gemela. Tú la vas a encontrar. Y aquí la última carta que te sale es cuidado con las banderas rojas. Aquí sale ciertas señales te están advirtiendo. Mira, ¿te acuerdas tu tirada que te dije? Que algo te va como te va a hacer retroceder. Ten cuidado, Sagi. Ten cuidado. A veces la situación misma nos avisa de un peligro, de una situación que nosotros podemos evitar. ¿Ok? Algo sale o va a salir a la luz que te va a hacer retroceder. Y yo pienso que debieras de ponerle mucho cuidado. ¿Ok? Cualquier situación, cualquier algo que sale a la luz o algo que te dicen, ten cuidado. Banderas rojas. ¿Ok? Aquí nada más te advierten, las cartas no te sentencian. A veces nosotros no escuchamos. ¿Verdad? Y decimos, ah, ahí está el peligro. Cuando tú haces el bien, recibes el bien. Cuando haces el mal, recibes el mal. Punto.
Y no tenemos, y tenemos que saber que si no estamos en un buen camino transparente, bueno, no hay nada que temer. Pero cuando tú estás haciendo lo que no es correcto, cuando tú estás haciendo cosas que no están bien, tú puedes esperar lo mismo a cambio. Porque la misma vida se encarga, ¿verdad? Y lo que te están diciendo, banderas rojas, sale algo a la luz, tú vas a retroceder, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a ver, ¿qué te dicen los ángeles? No, un consejo para ti, por el tiempo. Vamos a ver, Sagitario, piensan en tu situación, ahí están los consejos, son los guías, hoy es el oráculo, no soy yo, yo les enseño las cartas y ustedes, ¿verdad? La ponen en su situación. Vamos a ver, Sagitario, ¿qué te dicen aquí los guías? ¿Qué te dicen, Flowers? Sé honesta contigo mismo. Tú piensas que mintiendo, o bueno, no a ustedes, yo no lo estoy apuntando a Sagitario, pero a veces pensamos que mintiendo o haciéndonos los inteligentes, estamos engañando a los demás. Empieza por ser honesto contigo mismo, contigo misma. Si estás aquí, ese mensaje es para ti, ¿verdad? Y verás cómo te florece la vida. La mentira te bloquea y te estanca y te lleva a situaciones problemáticas, ¿verdad? Aquí te dice el universo. Deja que el universo te guíe. Si tú no sabes cómo comportarte, si no sabes cómo hacer las cosas, deja que el universo te guíe. El universo está ahí para guiarnos. ¿Ok? Sé tu propia terapista. Tú puedes pensar si lo que estás haciendo, cómo actúas y todo está bien. Y ahí encontrarás respuesta. ¿Ok? Esas banderitas rojas que te dan. No arriesgar. No te arriesgues. Ser buena persona, hacer lo bueno y eso recibirás lo mismo. Los quiero mucho, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, denle me gustan esos comentarios tan lindos que ustedes siempre me dejan en el canal. Un beso, un abrazo, los quiero mucho, hasta la próxima, Sagitario.